Amigos de TV Agro, espero que se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos desde el municipio de Fresno, en el departamento del Tolima, en la asociación Asomufres, que muy cordialmente nos ha abierto las puertas de su biofábrica. Mi nombre es Víctor Osvaldo Mateus, yo soy ingeniero agrónomo de Asofrucol. En este momento nos encontramos con la presidenta de Asomufres, es la señora Gloria María Lotero Ríos. Gloria, buenos días. Buenos días. Con Gladys Hurtado, ella es la tesorera de la asociación, y con la productora Luzmila Roldán. Muchachas, el día de hoy vamos a hacer un bio preparado, se llama caldo bizosa, y pues en estos momentos que se avecinan tiempos de alta lluviosidad y fenómeno de la niña, pues nos toca estar preparados para poder contrarrestar las plagas y las enfermedades del cultivo de la guanábana. Entonces vamos a hacer un biopreparado que se llama caldo bizosa, que es a base de unos minerales muy poquitos. Tenemos en este momento sulfato de zinc, tenemos ácido bórico, sulfato de cobre y tenemos sulfato de magnesio. También tenemos cal. Entonces es un biopreparado o un caldo mineral que contrarresta plagas y enfermedades, sobre todo problemas de antracnosis para nuestros cultivos de guanábana, que en este momento pues empezamos a tener problemas con ellos. Ingeniero, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cantidad vamos a hacer hoy? Hoy, Gloria, vamos a preparar 100 litros de caldo mineral y nos toca aplicarlo inmediatamente porque es un producto que es de aplicación inmediata. Ingeniero, o sea que lo hacemos y de una vez automáticamente lo vamos a llevar al lote donde tenemos la guanábana para aplicarlo. Entonces, para que tengan en cuenta los productores, este biopreparado se hace y de una vez se aplica en el cultivo. No se puede guardar y no se puede almacenar. Una preguntita, ingeniero, ¿es en el suelo o a máquina? Vamos a hacer una aplicación foliar por el haz y por el envés de las hojas, cubriendo muy bien la planta de guanábana. Okay. ¿Listo, Gloria? Y pues para contrarrestar plagas y enfermedades, sobre todo antracnosis. Ingeniero, una preguntita, ¿qué producto echamos primero? ¿Primero qué cantidad de agua vamos a trabajar hoy? Bueno, Gloria, vamos a hacer 100 litros de biopreparado o de caldo mineral. Uh-huh. Tenemos un recipiente A y un recipiente B. Uh-huh. En el recipiente A, que es la caneca azul, tenemos 80 litros. Uh-huh. En esos 80 litros vamos a disolver primero la cal, la cal hidratada. ¿Listo? Entonces ahí vamos a disolver la cal. ¿Está hecho, ingeniero? Bueno, sí. Okay. La puedes echar. Es importante, muchachos, tengan en cuenta que para hacer todos estos caldos minerales y biopreparados, los elementos de protección que debemos tener son sumamente importantes. Los polvos que se generan, la piel se puede quemar, las mucosas pueden arder. Entonces, por más que sean caldos minerales u orgánicos, siempre debemos tener en cuenta el uso obligatorio de los elementos de protección personal. Ingeniero, ¿cuánto tiempo hay que revolverlo acá a la cal? En Gloria, hasta que lo veas disuelto y que veas una mezcla como homogénea, blanca, lechosa, hasta ahí ya lo puedes. Ok, muchas revolver. Gracias, ingeniero. Ingeniero, ya tomó una forma viscosa. Sí, listo. Entonces, en esta canequita, para esos 100 litros, disolvimos 500 gramos de cal viva o de cal hidratada en ese recipiente. Los otros ingredientes los tenemos acá para que los veas, Gladys. Entonces, en este otro recipiente, en el recipiente B, vamos a disolver estos otros minerales, ¿listo? Tenemos el sulfato de zinc. Ingeniero, entonces, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, sí. ¿El orden de los productos no interesa? No interesa. Ahí lo único que hay que tener en cuenta de pronto es que este sulfato de cobre lo aplicamos de último y ojalá, si se pudiera, pues en un poquitico de agua caliente. ¿Sí? Okay. Depende de las condiciones del clima, pero no hay necesidad de tener un orden específico. Ahí estamos disolviendo 600 gramos de sulfato de zinc.
Ingeniero, una preguntita, ¿por qué es tan importante este producto para nuestros cultivos? Porque hay mucha gente que quiere preguntarnos, pues, ¿cómo lo pueden utilizar? Gloria, este producto es muy importante porque nos va a ayudar a contrarrestar problemas de antracnosis y aparte de eso va a controlar algunas plagas del cultivo de guanábana, ¿sí? Algunos chinches, algunos pulgones, y aparte de todos esos beneficios, vamos a hacer una aplicación prácticamente de fertilización foliar, porque nos está aportando cobre, magnesio, zinc, todos esos elementos. Entonces, tiene tres beneficios superiores a un caldo de pronto bordelés, que solo nos aporta cobre, o que de pronto solamente es un caldo para contrarrestar problemas de antracnosis. ¿Sí? Ingeniero, una preguntita, ¿y cuánta cantidad para máquina de 20 litros? ¿Cuánta cantidad aplicamos de este o se aplica puro? Ah, bueno, Gloria, esa pregunta es muy importante. Mira, este producto lo debemos aplicar puro, ¿sí? No se rinde con ningún otro producto, a menos, o sea, para nuestras aguacateras y cultivos de frutales, aguacate, guanábana, plátano, ¿sí? Lo aplicamos puro. Si de pronto tú tienes en tu huerta un huerto de hortalizas, podemos hacer una disolución 50-50, o sea, aplicamos 50, o sea, la mitad de la cantidad en caldo viscosa y la otra mitad en agua, o sea, lo reduces, pero para nuestro caso lo vamos a aplicar puro. O sea, ingeniero, yo por ejemplo en mi finca tengo una parte en aguacate y otra en guanábana, me gustaría, ¿al aguacate también le puedo colocar ese? Claro, este producto sirve para absolutamente todos los cultivos frutales que tengamos en nuestra finca, funciona de una manera espectacular y aparte de lo que te digo, contrarresta plagas, enfermedades y hacemos un aporte de minerales, magnesio que es importante para la fotosíntesis, el zinc nos puede ayudar o a contrarrestar un efecto de insecticida y pues lo que es cobre, el calcio, la cal, ¿sí? Esos otros ingredientes nos hacen un efecto fungicida en nuestras plantas, entonces por eso este caldo viscosa lo recomiendo mucho, es muy 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 bueno. ¿Con cuál seguimos, ingeniero? Bueno, Gloria, seguimos entonces con este, que es el sulfato de magnesio. Lo puedes aplicar ahí. Aplicarlos todos al tiempo de pronto me generaría algo de precipitación, entonces es mejor que lo vayamos disolviendo así uno por uno, ¿sí? Esta es la manera, digamos, que más fácil y más rápida, pero digamos que puedes disolver también dos productos en otra canequita, ¿sí? De 20 litros, pero siempre teniendo en cuenta que la cantidad final del producto son 100 litros, ¿sí? Entonces lo podemos hacer de esa manera. O sea, ingeniero, que si yo, por ejemplo, en mi finca yo voy a mandar a aplicar este producto hoy, puedo arreglarlo, madrugar y arreglarlo, y a las 8 de la mañana ya puedo mandar el trabajador a que lo aplique en el cultivo. Correcto. Tú programas en la finca, cuando vayas a hacer una aplicación, sí, o cuando necesites o tengas la necesidad de hacer la aplicación, sabes que vas a aplicar caldo viscosa, entonces lo preparas en la mañana, bien tempranito, e inmediatamente lo puedes enviar al cultivo. Ay, ingeniero, qué bueno, porque así todas las socias, las 40 socias que somos, qué bueno, que vamos a aplicar este producto. Igual nosotros ya estamos prácticamente el 100% en productos orgánicos y este es algo muy importante para nuestros cultivos, qué bueno. Sí, recomendadísimo este caldo viscosa. La verdad es muy poco utilizado, pero las bondades que tiene son superiores, ¿sí? Entonces, si a veces de pronto puedes hacer también un caldo bordelés, es excelentísimo también para manejar problemas de antracnosis en guanábana, ¿sí? Pero este, digamos que me gusta más porque es más completo, tiene más aporte de minerales y pues aporta elementos, insecticida, fungicida y pues como ves es muy fácil de preparar. Ay, sí, qué buen ingeniero, porque mucha gente viene y nos pregunta, vienen acá a la biofábrica, venga, ¿ustedes cómo hacen estos productos? Y ya nosotras todas, pues como ya estamos tan empapaditas de cómo se hace, entonces estamos felices con estos productos orgánicos que estamos aplicando a nuestras fincas. A nosotros nos gustaría que Teagro fuera y visitara una de tantas fincas que tenemos cada una para que se den cuenta las maravillas de estos productos orgánicos que estamos haciendo. ¿Y qué pasa? Que la gente puede, tranquilamente puede coger una fruta al cultivo, comerla sin ningún temor de que le va a dar así es alguna cosa por los venenos, porque todo es prácticamente orgánico. Ingeniero, ya está disuelta este. Listo, Gloria. Entonces continuamos con el ácido bórico. Ingeniero, una preguntita. Si por ejemplo yo aplico este producto hoy y mañana yo voy a coger una guanábana que está madura, ¿la puedo consumir?
Pues Gloria, todos los productos, digamos que tienen un periodo de actuación en los frutos, ¿sí? Un periodo de carencia. Uh-huh. Entonces, pues no sería recomendable de pronto hacer una aplicación hoy y cosechar mañana un fruto, ¿sí? Sin embargo, ten en cuenta que muy posiblemente estos caldos minerales pueden alcanzar a hacer un manchado en los frutos. Entonces, tienes que tener en cuenta al momento que vas a cosechar para que de pronto no se te... no caiga la aplicación muy encima o muy cerquita de la cosecha, pues por lo de la calidad, el precio de las frutas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ah, qué buen ingeniero. Hay que explicar, tenemos que explicarle entonces a las socias que aunque son productos orgánicos, no podemos cosecharlos inmediatamente. Debemos tener como un pequeño periodo de carencia para que la fruta no tenga ningún problema, correcto, ¿cierto? Qué bueno, ingeniero, es muy bueno. Me parece espectacular estos caldos que estamos haciendo porque verdad que los resultados se ven a la ley. O sea, ingeniero, que si de pronto me queda un poquito, no, esa ya no me, ya se pasa, ya no lo puedo, digamos, por ejemplo, si yo hago la caneca y me sobra un poquito, no lo puedo guardar porque no, pues, por su durabilidad, ¿cuánto es? Pues Gloria, si de pronto estás en el cultivo, estás aplicando y por algún evento no se pudo terminar la aplicación, pues digamos que lo podíamos dejar para el otro día aplicarlo al cultivo, ¿sí? Pero lo importante es que no se guarde, ¿sí? Sino que sea de aplicación, de aplicación inmediata. Pero pues al otro día, digamos que lo puedes aplicar. O sea, no te va a quemar, el producto va a seguir actuando. Pero pues digamos que preferiblemente se envía todo el día. Qué pena, ingeniero, tanto preguntarle, pero es que me gusta para mucho empaparme de esto. Ingeniero, si por ejemplo, digamos, yo voy a fumigar hoy y empezó a caer un aguacero, ¿no puedo fumigar o lo puedo seguir fumigando? ¿O qué pasa si en caso de que yo lo vaya a apagar, empieza a caer agua? Porque eso, en este tiempo, como está el clima, por el cambio climático, de pronto el trabajador ya tiene la máquina lista para irse a trabajar y se empieza a caer agua. ¿Qué podemos hacer? Pues ¿no, Gloria, lo aplicamos? Mira, en ese momento es mejor suspender la aplicación y de pronto hacer la aplicación más tarde o al otro día, ¿sí? Porque obviamente... Y si está lloviendo no podemos hacer ningún tipo de aplicación ni fertilización. Lo que sí es importante es que este caldo bisosa lo podemos aplicar con más frecuencia en épocas de invierno, ¿sí? Si nos entra un verano ahorita y tenemos mucha lluvia constante, podemos hacer aplicaciones de este caldo bisosa en una frecuencia de 15 o 20 días en el cultivo, ¿sí? Pero si digamos tenemos épocas secas o de verano, lo podemos aplicar apenas, por ahí más o menos una vez al mes, o depende de los monitoreos que nosotros hagamos en el cultivo y la necesidad que tengamos de nutrición. Ah, qué buen ingeniero, pero otra preguntita, perdóneme que soy muy preguntona. Si por ejemplo, o sea que yo hoy voy a fumigar y resulta que cayó un aguacero, no lo puedo hacer, ¿yo lo dejo guardado en la misma caneca bien tapado o lo cojas de cualquier manera? No, lo dejas tapadito en la caneca bien, bien protegido. Y al otro día lo aplicamos. De pronto al otro día podríamos hacer de pronto una prueba de acidez, ¿sí? Si contamos con un pHímetro, podemos contar con que no se nos cambió el pH del producto y lo podemos aplicar sin ningún problema. Pero 2 días, a lo mucho, no va a pasar nada. Bueno, ingeniero, otra preguntita. Si de pronto tomamos la temperatura y ha cambiado, ¿qué problema podríamos acarrear para nuestro cultivo? ¿O no hay ningún problema o no va a actuar? Me gustaría saber eso, ¿cierto? Pues en ese caso, mira, cuando tenemos temperaturas muy altas en los cultivos, se suele, digamos, que hacer una suspensión de las aplicaciones foliares que uno haga, ¿sí? Porque las plantas bajan su metabolismo, cierran estomas y digamos que las aplicaciones no son muy efectivas cuando hay más de 38 grados de temperatura en el cultivo. Entonces eso hay que tenerlo como muy en cuenta para las plantas. Perdón, después de 28 grados de temperatura, las plantas empiezan a cesar su metabolismo, ¿sí? Entonces ahí tienes que tener en cuenta que estos productos es mejor aplicarlos muy temprano, ¿sí? O muy en la tardecita. Sí, no tanto con altas temperaturas, como cualquier otro producto. Ah, qué buen ingeniero, porque hay un problema. Hay veces que uno, por ejemplo, aplica este producto y la gente dice, no sirvió para nada, pero es porque no sabemos, ¿cierto? Si lo aplicamos mal aplicado, si lo dejamos mucho tiempo preparado, entonces ya ha perdido el efecto. Correcto. Okay, ingeniero, ya. Yo creo que ahí ya lo podemos dejar y ya el último productico sería este sulfato de cobre. Ok. Entonces yo les recuerdo los ingredientes.
que estamos utilizando para hacer 100 gramos de caldo viscosa. Tenemos 500 gramos de sulfato de cobre, que fue el que acabaste de aplicar, el azulito. Tenemos 600 gramos de sulfato de zinc, 400 gramos de sulfato de magnesio, 400 gramos de bórax o de ácido bórico, cualquiera de los dos, y 500 gramos de cal hidratada. ¿Sí? Entonces recuerda muy bien, tenemos o estamos haciendo 100 litros de producto. Ahorita lo que terminemos ahí, Gloria, entonces vaciamos este producto que ya está ahí diluido, los cuatro minerales, los aplicamos en la cal. Sobre la cal. Nunca al revés, porque es que la cal es muy corrosiva. Ah, qué bueno, ¿sí? Sí. Y no queremos que nos salpique a los ojos o a la piel, entonces tenemos que tener mucho cuidado y por eso lo hacemos, digamos que en este orden como tal, de separar la cal y de separar los otros minerales, ¿listo? Ok, ingeniero. Para que lo tengas presente. Ay, qué bueno, ingeniero, me parece espectacular, es un producto que se ve que es muy bueno. Tiene elementos menores que los necesitan tanto nuestros cultivos, más que todo nuestra guanábana, para que salga una guanábana rica, deliciosa y bien presentada, que es lo más importante. Bueno, Gloria, yo estoy muy orgulloso de todas ustedes, son mujeres emprendedoras que hace mucho tiempo han venido desarrollando y aplicando los conocimientos que le hemos dado en sus cultivos, ¿sí? De eso nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos, y de ver que sus cosechas están saliendo supremamente bonitas, de buen tamaño, de buena calidad y muy sanas y muy productivas. Entonces, eso nos hace muy felices a nosotros los técnicos que estamos aplicando esta metodología de agroecología, de agricultura tropical, ¿sí? Entonces, te agradezco por usar tanto estos conocimientos, por aplicarlos, porque muchas veces el conocimiento se nos queda ahí y lo importante de esto es poder utilizar ese conocimiento en el campo, como lo están haciendo. Ay, ingeniero, yo no le había contado. ¿Cómo le parece que es tan importante esto y tan bueno que ya nuestros maridos están apersonando de cada una? Ya quieren venir a estar aquí donde estamos preparando los productos orgánicos. Ellos ya se vienen con nosotras. Qué bueno que así fueran varias asociaciones, que los esposos estuvieran pendientes ayudando a sus esposas, porque esto es una renta más. Esto es un ahorro para nuestra economía, tanto el hombre como la mujer, porque de todas maneras los productos, los químicos están demasiado caros, y estos ya veo que nos salen muy económicos. Qué bueno, ingeniero. Le quiero hacer otra preguntita, ingeniero. ¿Este producto lo empezamos a echar cuando sembramos la guanábana o cuando ya va a empezar a cargar, o qué tiempo debe tener la guanábana de sembrada, el arbolito, para echar este producto? Pues Gloria, este producto lo podemos aplicar en cualquier fase fenológica de los cultivos, pero preferiblemente en este momento los estamos utilizando con muy buenos resultados en los cultivos de guanábana que ya están en producción. O sea, después del cuarto año que empieza la producción del cultivo de guanábana, lo podemos utilizar sin ningún problema y nos da muy buenos resultados. Ay, qué bueno, ingeniero, porque es que yo me conseguí una semilla y una guanábana grande, muy buena, muy dulcecita, y yo quiero levantarla con toda la técnica que tiene para poder, si algún día nosotros podemos exportar guanábana, que sea una guanábana deliciosa y espectacular, que la gente le guste y que nos contraten para venderle la guanábana para otras partes. Pues Gloria, todas estas herramientas que nosotros estamos aquí aprendiendo a hacer son válidas para aplicarlas en nuestros cultivos, en nuestras fincas, para tener huertos sanos, para tener frutas sanas y finalmente cuidarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestras familias y obviamente el consumidor final, que es el que va a probar una fruta libre de agrotóxicos, libre de toxinas, y pues espectacular eso con estas herramientas. Entonces, esto es muy bueno y aquí bienvenidos los esposos, los maridos, los hijos, o sea, toda la familia tuya, toda la familia de ustedes, que vengan y nos colaboren, porque este es un espacio de compartir experiencias, saberes y compartir cosas bonitas para hacer cosas que finalmente nos agradan y nos benefician mucho. Entonces, como asociación, ustedes a Somufres han destacado por eso. Entonces, chévere que sigan aprendiendo y implementando
todos estos conocimientos, Gloria. Ay, sí, ingeniero, y somos muy unidas, somos de cuento, ingeniero, que somos 40 socias, pero muy unidas todas, todas. Yo creo que ya están los esposos. Yo en mi finca tengo una parte que la tengo en aguacate y empecé a echar estos productos para el aguacate y si vieran cómo están los palos, cargadísimos, cargadísimos, y dejaron de abortar porque el aguacate abortaba mucho. De verdad que está divino, va muy bonito el aguacate, ¿no? Limpia las hojas, es que se queda uno admirado. Por eso yo le recomiendo a todas las personas, utilicemos estos biopreparados, estos abonos orgánicos, cero químicos, para que nuestros hijos no tengan ningún problema más adelante. Listo, Gloriecita. Ya tenemos ahí nuestros cuatro minerales ya disueltos. Ya podemos hacer la aplicación entonces de este recipiente al recipiente final. Entonces, te ayudo. Sí, ingeniero, porque está pesadita. Entonces, vamos a aplicarlo acá. Listo, ese residuo lo puedes dejar. Uy, ingeniero, me quedé aterrada, ¿cómo se disolvió de rápido todo esto? Sí, es que... Sí, lo podemos revolver allá otro poquito. Para que se incorpore con la cal y ya finalmente, después de 5 minuticos, pues ya tenemos nuestro caldo viscoso ya listo para aplicar al cultivo. Entonces, Gloria, no sería sino... Ingeniero, muchas gracias por esta... hermoso trabajo que me acaba esta enseñanza de hoy. Quedo encantada, ya puedo ir a replicarlo a mis otras socias, que yo sé que están esperando que yo les explique cómo lo enseñaran esto. Yo sé que si yo las invito un día a estas a preparar este producto orgánico, ellas van a venir todas muy contentas. Gracias, ingeniero, muchas gracias. Gloria, es un gusto para nosotros poder enseñar todas estas metodologías. Aplíquenlas y tengan la seguridad que los cultivos que ustedes tienen y manejan pues van a estar sumamente agradecidos, van a ser de muy buena calidad y pues se nos va a mejorar la salud y la vida de todos nosotros. Cierto, ingeniero, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, les agradecemos haber estado aquí realizando estos biopreparados con estas hermosas señoras de la biofábrica de Asomufres en el Fresno Tolima. Gracias.